De Olax SRT, como están viendo, hoy nos encontramos aquí en el Face Live, aquí con la hermosísima Diana, que anda estrenando look, ¿eh? Vean nada gracias, más. Gracias. La verdad es que un placer estar contigo, mi querido Abraham, y con todos ustedes que están totalmente en vivo con nosotros, pues transmitiendo totalmente en vivo, como ya lo dije, desde G Medios, 9 de la noche. Ya saben que los jueves somos suyos. El público nos aclama. Oye, quiero hacer un paréntesis, la verdad, como pueden ver, no está el buen Uriel Calderón. La verdad es que yo, pues estoy como indignado, la verdad, porque a mí me dijo que iba a estar editando ahorita en su casa. Y pues resulta que no. Anda el señor muy a gusto de fiesta con sus compadres, ¿verdad? A gusto de la vida. Y uno aquí trabajando y echándole. Muy bien, muchacho, muy bien, mi chavo. No hay derecho. Me da mucho gusto, que te diviertas. Espero que mañana tengas las ediciones terminadas, ¿verdad? Un saludo ahí a Juan Carlos y a Julieta, que andan sacando a la gente. La verdad, qué falta de respeto. Que sabiendo que teníamos chamba. Qué falta de respeto que no inviten. Aparte, que no nos inviten. Pero déjenme decirles a ti, Julieta, y a ti, Juan Carlos. Les tengo un mensaje muy importante, porque la verdad es que Uriel Calderón, Yaeco Huerta y Yuriko les están pidiendo a ustedes dos si quieren ser los padrinos de bautizo de la nena. Así que ahí los tienen, ahí un ladito, ahí están con ustedes Uriel y Yaeco para que les contesten. ¡Dios de mi vida! ¡Qué escándalo y qué sorpresota! Fuertes declaraciones. Muchachos, fuertes declaraciones. La verdad es que este es un momento especial, un momento único. Ahorita que nos comenten a ver si aceptaron o no. Por supuesto, felicidades, un abrazote, porque la verdad es que ese es un compromiso que no se les da y no se les comparte a cualquier persona. Claro. Es un honor, la verdad. Y menos a mi sobrina, ¿eh? Y sobre todo, esa princesa hermosa que se merece lo mejor del mundo. Ya saben, chicos, un abrazo para los cuatro. Los queremos desde aquí. Y bueno, en ausencia de mi querido Uriel Calderón, aquí tenemos la presencia de Abraham Angulo. No alcanzó para más, pues. Me tocó venir el día de hoy. Es lo que hay, muchachos. Es lo que hay. Yo sé que... Es lo que pudimos conseguir 10 minutos antes de las 9 y pues aquí estamos. Sí, yo estaba feliz de la vida editando en la oficina y nomás me dicen, oye, pues que vas allá al programa. Y yo, pues sí, pues no, pues vas a conducir. Está bien. Pues, bueno, pues a ver cómo nos sale, ¿verdad? La verdad es que siempre me la paso muy bien con este gordito tan simpático. Yo sé que va a romper corazones me amas. El día de hoy. ¿Cómo te fue? Hablando, tenemos muy fresco el tema del 14 de febrero, muchachos, y hay que explotarlo porque tenemos muchísima tela de donde cortar. Anda, y por pues. Supuesto, sí, mucha tela de dónde cortar, porque anda, si quieren pues. Reírse y se quieren divertir, chequen nada más los muros, todas las publicaciones de mi amigo Abraham Angulo, en donde pues el Forever Alone se pinta solo, es el rey de los solteros. Por supuesto, yo lo estoy queriendo rifar, no se deja, y yo creo que este va a estar como Mauricio Garcés hasta los 40, a ver cuándo se nos hace sacarlos y que ya en una rifa y regalo los boletos. ¿Pero por qué me quieres rifar, pues? Ay, ya, para que se te quite lo gruñón, mi hijo. No, si gruñón no soy, ¿tú qué me haces enojar porque no haces la chamba? Ay, qué lindos. Bueno, muchachas, es el momento de llamar, de apuntarse. Si quieren estar participando en la rifa del gordito simpático buena onda, hoy es el día de los solteros. O mejor aún, hoy apúntense porque miren, están viendo que traemos aquí playera nueva de nuestros amigos de Escuela de Mecánica Sectac, de Escuela para Triunfadores. Nos van a regalar, bueno, les van a regalar a todos ustedes que se apunten y que pidan. Hay tres playeras nada más ahí. Y aparte les tenemos unos regalitos unos que vamos a estar dando, unos kits sorpresa.
Ahora, mira, el rojo, pues no sé por qué a Lisma y al Gama se les ocurrió poner el rojo pasión para las mujeres. Rojo Ya, a ver, pasión para platícanos las qué tiene mujeres. ese, Vamos a chaparrita. ver, bueno, vamos a ver qué hay Y dentro, qué acá hay sorpresitas uno hay. para los muchachos, un techo blanco, digo, una bolsa blanca, y trae ahí unas Mira, cositas. la verdad es que aquí traemos para las muchachas con problemas de cada mes, aquí hay la solución. Oye, voy a sacar todas las cajitas y te las voy a dar a ti para el genio. Sí, cada vez. No, ese es para el dolor, muchachas. Ellos no nos comprenden, ya saben. Y aquí esta agenda que nos va a servir muchísimo porque ya estamos en principios de año y por supuesto trae una cuponera con muchísimos descuentos y ¿Trae muchísimas cuponera? A ver, promociones para todos Digo, el de ustedes. caballeros Vean. trae un rastrillo ahí para los que le sale el vello facial. Y se van a quitar ahí el bigotito de Tizoc, ¿verdad? Y demás. Sí, ya, para que se Y acaben, se arreglen. Guapos. ¿dónde están las cuponeras? Ah, Aquí hay, mira, mira, ya, aquí hay cuponeras están. con descuentos y promociones especiales en hamburguesas, por supuesto, combos, Ah, a toda la los bonitos gente, estos. Mira, deja, voy a pasar para allá unos y me vas diciendo, mira. postrecitos, A ver si se alcanza a ver. Aquí tenemos postrecitos, la para cuponera. que lleven a comer al Ay, no tío, le al atino. cuñado, Ahí está toda la cuponera. al suegro, a los primos incómodos también, No a se toda ve la por la gente, luz, tiene que a ser más los acá. amigos Pero bueno, enfadosos mira, les y platicamos. Tiene de un restaurante de Burger King, ya vamos a decirlo. Tiene bueno, ahí la verdad que cupones, sí, ya para qué. paquetes por Mira, 59 hay del pesotes, Subway, ¿eh? hay del Burger King, del Carl's Jr., a la gente que Uy, ¿a ti les qué te gusta ir al encanta, Carl's ay, Jr.? todo, sí, la verdad es que está súper, ya me dio hambre. Yo creo que Qué me lo voy a raro, quedar. Y si qué no los raro. regalamos y nos los quedamos nosotros. No, sí hay que Ay, regalarlos. está Esto bien. es cortesía de nuestros amigos de Escuela de Mecánica CETAC. Y recordarles que es la mejor escuela de mecánica, no tiene sucursales para que no se dejen engañar. Y están próximos a iniciar cursos 3, 4 y 5 de marzo. Ya están puestísimos para recibir a todos los que se quieran inscribir y aprender mecánica automotriz y que sea de su pasión un estilo de vida. Exactamente, y también a todos esos papás que yo conozco muchísimos padres de familia que son pertenecientes a muchos clubes de autos de tuning aquí en Guadalajara, ya tienen sus muchachos de buena edad, de pasados los 16 años, y hay unos que me dicen, oye, Ya Diana, yo alcanza no el sé qué timbre. hacer con este muchacho, le gustan los carros y todo, pero no quiere estudiar, mándenlos a CETAC, señores. Si Como no dices, sabe que qué no hacer, ande de que no ande de baquetón. baquetón, por favor, también, si la mujer que no sé qué carrera escoger, no entiendo, estoy en mi año sabático, nada, nada, no les dé Mira, chance. estamos aquí Por compartiendo favor, la publicación. necesito que vayan y los inscriban, vayan, llévenlos a una clase de prueba que es totalmente gratis y que no les pongan pretextos porque los horarios son flexibles y por supuesto, ahí entre semana hay cursos sabatinos, hay cursos de domingos, si trabajan también pueden estudiar a toda la Hay gente que sigue en muchos horarios, carrera. ¿eh? Hay muchos Claro. horarios. Como dice Diana, hay cursos sabatinos ahí entre la semana. Empiezan clases, si no mal recuerdo, creo que desde las 7 de la mañana, 8 ya Hay están ahí, muchos horarios. con horarios activos ya de clases. Y pues está, la verdad, las mejores instalaciones, los maestros más capacitados y tienen áreas de talleres. Es teórico, pero lo más importante es práctico, ¿no? Para que salgan con todo Para el que conocimiento que aprendan. requieren en lo que es ya el ámbito laboral. Y algo súper interesante es que tenemos contacto, bueno, tenemos porque yo soy de la familia CETAC, por supuesto, con las Todos somos mejores ETAG ya. agencias. Yo estoy, mira, les estoy presumiendo también, nada más y nada menos que las playeritas que vamos a regalar para hombres o para mujeres. Están súper padres, elegantes. Siempre tenemos que tener en nuestro outfit la camisa negra o el vestido negro para cualquier ocasión. Entonces, muchachos, apúntense allí para los regalos que vamos a tener de CETAC y recuerden que es la mejor escuela para triunfadores, un domicilio totalmente céntrico en Calzada Calzada del del Campesino Campesino, 1039. 1039. Ahí es. Sí, es calzada, porque Súper, luego si es nos regañan, calzada ¿no? Que y decimos. súper cerca del Agua Azul, Del así Agua es que, Azul, o así de es. Ahí cerca de la Washington. estación de bomberos, de donde está la sede de uno de los partidos políticos, ya muy, muy antaño, ¿no? Fue el Y Teatro del IMSS, hay muchísimas referencias la fáciles Clínica para que 1 del puedan ir. Seguro. Exacto. Se Entonces, pone para que ahí un vayan. tianguis los domingos con un menudo bien No, y bueno. los sábados también para toda la gente hipster y Ah, el hippie. cultural, Sí, está ahí culto. cerquita del Hay, o cultural. sea, Pues hay no hay muchos puntos de pretexto. interés ahí que rodean lo que es la Escuela de Mecánica CETAC. Y Chaparrita, pues ahora nos vamos entrando en materia y antes de leer los saludos de la gente que ya nos están llegando,
pues platicarles que tenemos el Bikini Car Fest. Bueno, no, vamos a platicarles mejor del evento que viene este fin Primero de lo semana, primero, que es exacto. el Tuning Fest en Silao, ahí en el Parque Bicentenario. Perfecto. Este fin de semana hay un evento muy importante allá en Guanajuato Mira, para ahí que estamos todos viendo las imágenes. empiecen a prepararse. Mira, estamos en día ya jueves. Ay, no lo puedo creer. Las semanas se me están yendo súper rápido. Ya mañana es viernes, es fin de semana. Recuerden que no se debe de comer carne, pero allá en domingo, que va a ser el día del evento, recuerden que va a haber exhibición de autos. Ahí están las promociones para toda la gente que quiere competir en Silao, allá en Guanajuato. En el Parque Bicentenario está el Tuning Fest dispuesto a reventar el lugar, a llenarlos de emoción, de adrenalina, con los mejores, pues la mejor diversión, las mejores chicas, los mejores momentos para todos ustedes. Recuerden que todos los fines tenemos evento, tenemos la agenda llena, Sí, Abraham. no, la verdad La es que verdad, sí. vayan Mira, ya apuntando. no, ya me había tocado a mí ir ahí a un evento que organizan nuestros amigos de Expo Auto Guanajuato, que es, podemos llamarle la marca que está impulsando ahora este primer Tuning Fest. No fue un evento tuning como tal aquella vez, pero el lugar es el mismo, es el Parque Bicentenario y es un lugar increíble, está espectacular, es muy amplio, tiene unas vistas muy padres, muy increíbles, tiene áreas verdes, tiene áreas techadas, tiene todos los servicios. Y aquí en lo que es el Tuning Fest vamos a ver que existe, pues obviamente la exhibición y la competencia, va a haber un top 20 de Volkswagen, de Volkswagen enfriados por aire, un top 20 de combis, un top 20 de Volkswagen enfriados por agua y un, te digo, y se van a calificar 50 categorías tuning, lo que va a ser dentro de este evento. El costo de la competencia para todos los asistentes y los participantes es de $350 y tiene como un regalo, un kit que se los van a estar dando ahí a la entrada. El costo de la exhibición es de $300 y también les incluye lo que es el kit de regalo, del kit de regalo cuando llega el vehículo y se hace el registro. Comentarles, y esto es muy importante, los horarios para que ingresen los vehículos van a estar abiertas las puertas a partir de las 6 de la mañana y en cuestión de competencia se va a cerrar, aquí estoy viendo, hasta las 2 de la tarde. O sea, ya después de las 2 no van a poder entrar ni a exhibir ni a competencia los vehículos, porque si no, pues van a volver locos a los jueces, ¿no? 2 de la tarde y todavía están entrando a exhibir, pues no, y Ah, nos claro, vamos a ir van a más tarde, premiar, ¿no? Sí, estás de claro. acuerdo, ¿no? Y la verdad es que no se pueden perder el regalo más esperado, la Marquitos Monster Cup, que no puede faltar de ahí de nuestro Así es, va a amigo. ser al club más numerosos, tengo entendido, que es lo que va a estar premiando Marquitos. Y además de eso, pues también hay muchas más, pues competencias, ¿no? Como lo es la competencia de sonido, que tú, Dianita, nos vas a platicar. Exactamente. Recuerden que va a haber un open show, un bikini open, car wash. Chicos, llévense sucios los carros para que las muchachas se lo Yo por eso no he laven lavado el mío. Que lave que el carro. ahí. Exactamente. Ah. Y luego también Bass Box en calidad de sonido, SPL, el rey del Boulevard. Boulevard. Que de este, pues, ¿qué más pueden pedir, muchachos? Recuerden el top 50 de Volkswagen enfriados por agua, aire, combis. A todos los amantes de los vochos, tienen que estar ahí porque pues va a haber muchísimos. Ya saben que esa categoría reina Va a siempre en haber, todos los como en tuning, todos los eventos ¿no? tuning a los que estamos acostumbrados a ir, pues la espectacular pasarela, el Bikini Open, ¿no? Y el car wash, como ya lo decía Ya sabemos que van Dianita. ahí nada más, pero bueno. Hay un saludote a nuestros amigos Armando y al buen Mau, que son organizadores de este gran evento. La verdad es que, pues esperamos, la verdad es que sabemos que en León, en esa zona del Bajío, hay muchas modificaciones Muchos muy clubes. espectaculares, hay muchos clubes. Uno al que hemos tenido el gusto de conocer es Ángeles y Demonios de Irapuato, que amenazaron con ir y traen carros de muy buen nivel. De aquí de Guadalajara, por ahí andan algunos también amenazando ir allá a darles competencia, van a echarle muchas ganas y la verdad es que vale la pena ir a visitar lo que es este Tuning ¿Cuánto Fest. hacemos de camino? ¿Unas 2 horas, Abraham? Marcan más o menos como 2 horas y media. 2 y media, para que Ponle tres sepan. para irnos tranquilitos, Si nos no, vamos vayan tranquilitos corriendo. y realmente no es caro, la verdad es que te gastas como $1,500 de casetas y de gasolina en ir y la verdad lo vale porque vas a Mejor llenen disfrutar de el un carro lugar. para que convenga y se dividan los gastos y a todos les toque un buen Si fin te de vas de semana, cuatro, pues ¿no? ya te toca como de $300 más o menos, entonces La pues vale verdad, la pena por ir una a salida de la conocer ciudad. el Parque Bicentenario, que es espectacular. Además va a haber muchos otros eventos, ¿no? Tengo entendido que
Aparte de lo que es de la exhibición, la competencia Tuning, va a haber otros pabellones donde va a haber más actividades, además de lo que es el escenario. Y pues la Marquito Monster, que mira, sí. Aquí van a. Ah, no, mira, van a premiar más cosas. Hay Como muchísimas ya nos tienen acostumbrados a premiaciones. ver Marquitos, nos da sorpresas. Y va a premiar con la copa al mayor número de participantes, al visitante más lejano, más chicas manejando su auto, el más premiado y premios especiales. O sea que también el Marquito se está poniendo ahí las pilas Para consentir a todos para nuestros consentir a televidentes. todas las gentes. Y va a estar también lo que es la gira del adiós de lo que son los De muchachos menudo, no, de de Timbiriche. Tuneame la nave, va a estar ahí el Rastras y el Churrumais. Y van a estar regalando un kit de pintura. Y tienen que llevar una carta. Ir ahí, les ¿Cómo van a hacer la compartir su dinámica, historia? compartir por qué quieren que les pinten su nave. Así Así que es. échenle feeling, muchachos, una buena historia, Una así historia como como de la Rosa de Guadalupe. exactamente ustedes métanle drama, Acompáñenme a ver esa triste sí, historia de mi estilo, carro y demás. sí, que se vea que van a ganar, que Por tienen ejemplo, ganas de ganar Angelito, eso, ¿ok? ponme el spot, ¿no? Para que lo vean ahí como imagen de apoyo, para que vean ahí, hay unas tomas muy padres de aéreas del Parque Bicentenario, ahí el buen Está Angelito. padrísimo. La verdad es Está que increíble. fue conmemorativo a todos estos El spot festividades encima de sí, históricas. para que lo vea la gente. Ese no, Ese es ese de es otro evento. Audiocar, que El también del vamos Tuning a Fest, el tenerlo. 2. Ese es otro evento, ¿no? Estamos llenos de eventos. Pues es El que otro. dice, ¿de aquí a dónde me voy? Si hay muchísimos para Ese agendar. mero. Ese es el que vamos Pero a quítanos a... festejar Eso es este fin todo, de Angelito. semana. Mira, ese es el evento al que vamos a ir. Es ¿Qué este tal? domingo 18 de febrero en el Parque Bicentenario, Y allá en Guanajuato, en empiezan Silao. a recibir los Mira, mira, carros a mira, ven las nada 6 de la más. Y mañana. ese es nada más un pedacito, ¿eh? Esa es la zona donde están las fuentes, si no mal recuerdo. Pero ve nada más, es enorme, la verdad. La cantidad de carros también que asisten a esos eventos y el nivel de carros vale la pena, ¿eh? Ha crecido muchísimo Guanajuato y sobre todo allá León, la capital de las buenas pieles, de los buenos zapatos. Muchachas, que los lleven sus hombres. Si quieren ir los hombres, ellos pueden aprovechar en el evento y ustedes se pueden ir a surtir de bolsas, de zapatos y demás. Ah, Oye, bueno, la algo Diana. muy Diana, dice Diana, a importante. mí que me lleven, se van ustedes a ver los carros y yo me voy de No, shopping. yo tengo sentimientos encontrados, porque la verdad es que yo amo los zapatos como amo los carros, así que no sé para Vas a dónde irme. Voy un mandar a rato y Sergio a un que te rato. compre las Sí, cosas. oye, ve y tráeme la bolsa, el cinturón, los zapatos para ir a estrenar y ir con todo al Tuning Fest. No, claro que, ¿cómo crees que no me gusta ir al Tuning Fest? Si vivo de los autos. Y muchachos, también va a haber un espectáculo especial, extraordinario, de Modpaca para toda la Ah, gente sí, que quiere acrobacias. ir. Acrobacias, ya mucha gente de aquí de Guadalajara ya lo identifica porque él ha estado en los momentos de receso, del break de exhibición, en grandes carreras, en grandes categorías como la Supercopa Telcel, la NASCAR PIC México y también eventos de cuarto de milla en Sí, cualquiera de los ahí dos en el Autódromo autódromos. Guadalajara, ahí con el buen Mario Álvarez, al Exacto. que le mandamos un saludote. Ya viene el segundo nacional de cuarto de milla, la segunda fecha. Ya mero, vámonos con adrenalina aquí en Guadalajara y pues también podemos pasar a los saludos, gordito. Así es. A ver, Chaparra, dinos quiénes nos están Mira, Leo saludando. Pérez dice saludos a Diana y Abraham, muy buen trabajo, Saludotes, Leo, muchachos. gracias. Un Pues beso. hacemos lo que se puede con lo que se tiene. Claro que sí, Sorullo Martínez, bien apuntado para los regalos. Qué raro. Dice Un Javier Barba saludote, no es Rolón. suyo. ¿Cómo me apunto? Pandita, dice, pues aquí ya estás Ya estás apuntado. participando, pandita. Ya saben, nomás con que manden sus mensajes, ahí van a estar participando. En automático. También Así Carlos es. García Sainz, yo quiero estudiar mecánica, Diana. Saca las cortesías. Un atento llamado a mi querido Ismael y Gama. Saquen Sí, la Alisma, ahí cortesía. pónganse la del Puebla. Yo voy a platicar con ellos ¿No? en esta semana a ver si nos dan una promoción especial, a ver qué nos pueden regalar para la gente, además de las playeras, Claro. ¿no? Y de las cuponeras que ya son un gran regalo. Vamos a ver si ahora para este inicio de cursos no, pues se mochan, ¿eh? Ahí con la banda. Pues sí, aquí vuelve a decir Carlos García bueno, Javier Barba, que también se apunta para los regalos. Y yo nunca he ganado una cortesía, dice Javier Barba. Ay, mira, él le Pues queda hoy ahí. tampoco te la vas a ganar porque no tenemos cortesías para los eventos, Hay pero. que decretar, di, hoy me voy a ganar mis cortesías. No, Todo está en la vamos a ver, mente, digo, Javier. estamos, yo aquí estoy checando a ver si el pollo se conecta para de ahí, a ver si le sacamos Jalar alguna cortesía cortesías, ¿no? para el bikini o al buen Héctor Oro, saber Que saquen que se algo. moche, ¿no? Ahorita vamos a platicar también de esos dos eventos, nomás hay que seguir leyendo los saluditos Estén al de los pendiente. amigos.
Dice Huicho Medina que también nos manda saludos. César Navarro García, saludos Solax SRT, el vaquero solitario presente en el Bikini Car. Solitario es Dolz, Tlajomulco presentes al 220 haciendo ruido. Oye, no, trae toda la leyenda. Dice activada. Aquí Ángel Brandon, no inventes, hicimos 6 horas a Manuel Doblado. Mi Ángel, te ibas punchando cada 30 kilómetros, pues así no se así puede, como, viejo. Hay así que como. Oigan, recomendación antes de salir de viaje, revisen sus niveles, se checa el aceite, la llanta, sí, el líquido para frenos, no, el aceite de transmisión. ¿Y sabes qué fue lo peor? Se todo. Poncha cuando vamos a Manuel Doblado. Y de regreso del Tepa Fest, ¿qué crees? ¿Qué? Que se volvió a punchar. No, muchacho. Pues yo no, ay, ya estás al lado, vato. Un buen juego de llantas estaría bien. No parchadas, ¿eh? Sí, no, cómprate, no sé, acá unas hierbas, ya esté una limpia o algo, vato. También una limpia con huevos. Sí, dice, con muchos huevos, con para que no te pase nada. Ali Samuel Díaz, manda saludos, mijo, dice. Saludos. Ali es el que nos hizo las aerografías del carro. Muy buen artista en todos los aspectos. Si requieren algún tatuaje, el señor Ali es el mejor, no hay más, no le busquen. Él ahí, les hace ahí los mejores tatuajes. Contacten al buen Ali, ahí por el Facebook. Mira, la primer chava, Verónica Ávila, apuntada para las cortesías para el bikini. Así como sabes que va a haber muchachos, sí, ¿verdad, Verónica? Sí, ¿por qué sí, no sí. te apuntas para el gordito? No, dice, yo voy a ver a los muchachos del pollo, ¿verdad? Saludote, Vero. Ay, abusadilla. Ani Brambila también, un beso, un abrazo a mi Gears, que siempre está ahí al pendiente de todo lo que hacemos. Dice Sorullo que solitarios hicimos 5 horas a Manuel Doblado. Pues que venían parándose en cada Oxxo. Venían en los boches chaparritos y traían la combi, pues también no le pueden pisar. Si no, pues. No. Ah, dice otra vez Ali que saludos me habrán. Pues te acabamos de mandar saludos. Saludote, Ali. Ali. Pues es que ya nos estaba viendo, Dianita, pues está contestando los saludos. Es educado el muchacho, hombre. Abraham Ulloa, saludos, Tocayo. Saludos, Tocayo. Un saludote, ahí te debo todavía tu carro, todo de la semana, no lo encuentro todavía, pero en cuanto lo encuentre te lo mando. Ya merito, dice el gordo. Jairo CR, saludos al Fast and Brothers Crew, Jalisco. Un beso saludotes para todos ellos. ¿Quién más, gordito Jorge? Dice, es que tú traes unos y yo traigo otros. Ah, Jorge Linares, ajá, de Classic. Saludos desde Monterrey, saludotes, mi buen Jorge. ¿Qué tal? Hasta allá nos están viendo. A mi Henry Cabrio, ya hace mucho que no lo veo, saludos, porque tiene su auto hermoso, que yo creo que es el más McQueen, querido por todos los niños. Su cabro de Rayito McQueen, un beso también. Oye, para todos los dice los Henry, cabros. Yo le vendo buenas llantas, nomás que me busques. Ahí está mi Ángel, ya sabes. Ya ahí salió patrocinador. No, se las va a vender, pues si no se las va a regalar. Bueno, un descuentito, Henry, cuando menos. Roberto Chávez dice, yo también me apunto, muchachos, para las cortesías. Y solitarios al 220. Yeah, una muy bien, muchachos. Mira, okay, aquí tenemos a otra chava, dice, Claudia Moreno Castellanos de Torres. Saludo, me apunto para las cortesías. Ay, ¿te fijas cómo bikini son de apuntadas? Cortesías del bikini. Oye, pollo, yo no voy a salir ni en rifa, chaparra. Yo ¿en no voy qué a van a rifa salir? ¿En qué van a salir los muchachos, pollo? ¿Alguien de pues van a salir en el escenario como todos? No empieces de pinche con enferma boxer, dañada. Con boxer, con tanga, con calzoncito, con bikini. No, pues, ¿quieres que los traigan encuerados para que? Bueno, yo abogo por todas mis amigas que ay, también sí, tienen derecho. Ay, sí, por todas derecho mis amigas. ¿Ok? Sí, sí, sí. Claudia, ahí dile al pollo, por favor. Oye, un saludote. Naye, nos está viendo. Ah, Naye, ¿te acuerdas? Un Naye, abrazo. Vamos al Bikini Car Fest, te invito. No vaya, está bien aburrido ahí, no hay nada. No te creas, no, sí vale la pena que vayan. A ver carros, a ti que te gustan los carros. Tú ve a ver a y los chocolates, viejos, me han contado. Ah, sí, los chocolates sí le gustan. Le gustan los carros. Adicta a los oscuro chocolates, al chocolate. Pues ahí están ahorita los saludos y vamos a aprovechar también para decirles que tenemos muchísimos eventos. De este así fin es de semana nos pasamos, gordito. Nos vamos a la Expo Audiocar, uh-huh, si no mal recuerdo. No es el próximo fin de semana, es 10 y 11 de marzo, ajá, a la Expo Audiocar aquí en Expo Guadalajara. Y algo muy importante, ya están las calcomanías con los descuentos. La inscripción normal tiene un costo de $700. Recuérdenlo bien. Pero si bien ustedes se ponen en contacto con nosotros aquí en Olax SRT, llame ya, se van a hacer acreedores a una calca microperforada que van a poder poner en la parte, en el vidrio trasero de su vehículo. Y con eso obtienen un descuento de $300. Muy bien, chaparrita. Sí, va a estar ya con la calcomanía. Se va a hacer un registro y van ustedes nada más a pagar $400 por los 2 días de la expo. Van a tener ahí el acceso, van a estar, ajá, participando en las competencias o en las exhibiciones, dependiendo lo que ustedes vayan a decidir. Y pues van a vivir un lugar espectacular, como ya saben, vamos a estar presentes nosotros haciendo la cobertura total del evento. Y pues
la espectacular pasarela de bikini. Amenaza que son como 14 chavas, más todas las demás chavas Pero que la van verdad, ahí con los de los qué stands, ¿no? chavas. Sí, qué Sí nivel, son ¿eh? chavas de envidia, porque sí, o sea, normalmente en todos los eventos hay chavas guapísimas, pero en Audiocar echan la casa por la Ahí ventana. Rafa saca toda La todo el mejor catálogo Scarlett. VIP de las muchachas y le dice a Héctor, Héctor, A date, ver, ¿cuáles escoge son para las los mejores? muchachos. La verdad es que no me dejarán mentir, las de donde sí yo me muerdo el labio, digo, no es posible, ya, mejor me voy directo al gimnasio y mi autoestima se acaba, es con esas las del Bikini Card. De allá de, pues del Audio Car. Y recuerden, siempre cada año se pone mejor, porque en este año es una edición especial que incluye todo terreno. Así es. Esta edición especial va a manejar todo lo que tenga que ver con motociclismo, con los mejores proveedores, el off-road, y por supuesto van a estar encabezados por el Motoclub TT, quienes son los organizadores oficiales de la única e inigualable Ruta Vallarta, con más de 20 años de experiencia. Ahí también, y gordito, va a ser la presentación oficial de la RB20. Exacto. Yo ya vi el diseño. Yo ya vi el diseño del logo, ya está. Me andas presumiendo esa edición de la RB17. Mira. Vean qué gorra tan padrísima. Ahí, bueno, se va a ver transparente porque viene de verde, ¿verdad? Sí. Ay, sí, muchacho. Pero aquí, ahí mira, se ahí ve. Se ve, se alcanza a ver allá con lo negro. Ay, RB17. Es de las gorras consentidas de la colección. Creo que es la segunda vez que me la pongo esta. Sí, ¿qué dices? No la quiero ni ensuciar porque quiero tenerla ahí enmarcada, ¿no? Tengo la desde verdad la es que 15, sí. Así que si por ahí alguien tiene de las RB pasadas y se quiere ¿Mocha? Poner guapo ahí para seguir creciendo o sea, la ¿alguien colección de quiere gorras. Que rifen la gorra de no, que trae Abraham? No, También no, no, ahí no, no, apúntense, no, no, muchachos. No, 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 no. Bueno, la verdad es que también va a haber pabellón de conferencias de audio sí, para va a ser que puedan, una zona de conferencias. Puedan tomar ustedes y aprender más, que se vayan empapados con más conocimiento, no nada más la pasarela, no nada más los mejores exponentes, audio, sistema de todo tipo de este pues rubro de la modificación, sino que vayan y siempre se vayan a casa con muchísimas más cosas que el año anterior. Así que súper recomendado ahí en las instalaciones de la Expo Guadalajara en Avenida Mariano Otero. Aprovechan lo que es el foro de la Expo Audiocar para y lanzar, ahora todo terreno para lanzamientos de nuevos productos, exacto, de nuevas tecnologías y de nuevos procesos de instalación. Entonces, por eso también lo que es la Expo Audiocar les está brindando un espacio para que den conferencias, se hagan actualizaciones de las personas que les guste o que sean instaladores del Car Audio y puedan, obviamente, tengo entendido que son gratuitas, hasta sí, donde yo sé. Entonces, van a poder tener el acceso a ellas y van a poder aprender, disfrutar de lo que es la Expo Audiocar, disfrutar del evento Tuning y de las chicas. Claro. Exactamente. Recuerden, 10 y 11 de marzo en Expo Guadalajara, Expo Audiocar y todo terreno. Y todo terreno. ¿Okay? Así es. Vamos leyendo más mensajes, chaparrita, ¿no? Porque se siguen apuntando para las playeras. Palabra nadie. No, no pasa nada. Yo aquí estoy contento, ¿eh? Pues mira, aquí ya nos está mandando Marco Antonio, el señor Marquitos. Saludo, mi hijo. 15 de abril, las finales de la Marquitos, con 9 copotas. Lele tú, pues mamalonas, es que no y 3 al SPL, muchachos. Muy bien, recuerden, Marquito, ahí un está saludote, el ahí te voy a estar viendo ahí el domingo, este domingo ahí en el evento del Tuning Fest allá en Silao, en el Parque Bicentenario. También va a ir Marquitos, va a estar ahí, supuesto. Marquitos, pues tiene que entregar, es la decana oficial de las copas. Óyeme, ¿y quién va a estar ahí entregando la copa? No sé si voy a llevar a Carito o a alguna de las muchachas de ahí de la Marquitos Monster Cup, de sus chicas oficiales, pero pues vamos a ver, ahí, ya el lunes te platico. Ya veremos cómo nos fue. Abraham Ulloa también dice, nos vemos en la expo y en el destape del nuevo look de mi carro, va a haber estrenón. Ya hasta pena me da con mi tocayo, no le he mandado el auto de la semana y ya hasta lo va a volver a reestrenar. Ay, qué tal. Ah, bueno. Una shineadita y reestrénelo. También dice Verónica Ávila, yo quiero llevar a mi Scooby-Doo a la expo. ¿Y vas a bailar la canción del Scooby-Doo? Ay, Dios. Javier Romero dice, manden saludos a la mejor barbería. El buen Rommel. Por supuesto. ¿En dónde? Cuéntale a toda la gente ahorita que está de moda todas las barberías, cuidarse, ese aspecto de los hombres, los caballeros. Están de moda todas las barberías. Pero la mejor. Siempre. Hoy, mañana y siempre va a ser Casa Romero Barber Club. Claro. Barber Club.
Muy bien. Así y ahí es. Cuéntanos. Un saludote al buen Javier Romero. ¿Cuándo va? Un saludote al Galli, un saludote a Poncho, un saludote al Gus. A todo el equipo. Tenemos pendiente ahí una ida al boliche con ellos, que nomás no se ha podido hacer, pero ahí está el reto, vamos a ir. Ahí te llevas al Brian, a ver qué. Pero platícales a la gente cómo te consienten, te tratan bien. No, la verdad bien, es que es un servicio muy profesional. Vale la pena mucho el ir. Como se pueden dar cuenta, yo no he ido, ¿verdad? Ya me va a regañar Romero. Ya te hace Romero, falta una ida, por ya, supuesto. De hecho, tenía que agendar la cita esta semana, Romero. Mañana me reporto contigo para agendar la cita para mí, para el buen Uriel. Y la verdad es que es importante la imagen, ¿no? Y el cuidarse. Claro. Y la verdad es que ellos lo hacen con los mejores productos, con las mejores técnicas, lo más vanguardista, los cortes más novedosos y actualizados. Y la verdad es que es un ambiente... Los mejores productos los también. Los mejores productos y lo más importante, es un ambiente en el que te sientes en confianza y muy a gusto ahí con toda la gente de Casa Romero Barber Shop. Aparte, muchachos, una recomendación. Si quieren ligar, si quieren tener contentas a sus esposas, a sus novias o a sus amiguitas... Amiguis. Quiero que sepan que nos gusta que los hombres huelan al limpio, que sean pulcros y por supuesto que huelan perfumados, que la barba no le huela ni a pozole, ni a menudo, ni a lonche de la tienda. Señores, guácala, por favor, vayan y cuídense eso. Y si no van a poderse cuidar la barba, por favor, rasúrensela. Ahí viene en el kit, por favor, viene en el kit, un rastrillo, nuestros amigos de Zetac también. Sí. Hay muchos regalos, pero si les gusta, son barbones y les gusta lucir a la moda, cuídensela. Sí, hagan si su traen cita el look de macho alfa, lomo plateado, barba de leñador, pues sí, vayan ahí mejor a Casa Romero Barber Club. Porque, por supuesto. Sí, pues hay muchas barberías y sí, pues ahí tienen el tubito ese blanco. Azul con rojo y ya creen que es todo, barbería. Pero, no. Pero eso no los da, o sea, aquí la calidad, la capacitación que tienen estos chavos es única, la verdad, ¿eh? Aquí también nuestro querido corresponsal de motociclismo, Arturo Díaz, está conectado. Está el buen Artur. Nos dice que nos está saludando desde el Motoclub TT, porque hay junta. Hay junta hoy en el Motoclub TT. Saludos a toda la mesa directiva de la asociación, que hasta donde tengo entendido es la que se quedó a cargo de lo que son todas las actividades del Motoclub TT como tal. Y pues están organizando, ¿no? Ya tanto lo de la RB20, tanto las rutas, que siguen teniendo ellos rutas, como cada año lo hacen. Cada 15 días tienen salida. Y un saludote ahí a toda la banda del Motoclub TT. Y también pues dice que Arturo Díaz, que saludo a la mejor barbería, Romero Club, también en la sucursal de Abastos, la muchachos. Sucursal de Abastos, ahí con mis ahijados, a los que casi nunca he visto. Como buen padrino, no voy con mis ahijados. Ve ahí, y dale sus regalitos, tengo por favor. Tengo que ir no a darme solo una vuelta ahí con la gente de Casa Romero Barber. Un atento consejo, ya que hoy ando como de amiga metiche, de esas de que dan consejos. Nomás ni hoy. Siquiera lo, ni siquiera los pide. Cuando sean padrinos, muchachos, esmérense, busquen Juan Carlos, a sus ahijados, Julieta, denle atenciones, cariño, un recordadito, una llamada, oye, ¿cómo estás, ahijado? Un regalito, o su domingo, en fin. Así que, Abraham, te invito a que vayas y... Yo voy a ir. Vayas de visita y te pongas guapo con tus ahijados. Ahí, me voy a dar una vuelta, ¿no? Y me queda bien cerquita, fíjate. Bueno, pues sí. Hay más eventos después del AudioCar. Hay así que es, viene un evento que para mí, personalmente, es de los favoritos, que yo he disfrutado mucho. He caminado cada año más de lo que estaba cada previsto. Cada vez se extiende la explanada. Cada vez se extiende más y es el Bikini Car Fest en Chapala. Es en esta ocasión, en su 10ª edición. Ya 10 años, pinta, muchachos. Mira, ya el pueblo ya se quitó de bronca. Ya dice que son más de 1,400 carros. Ya. Ya, o sea, ya vamos por los 1,500, 1,600 fácil este año. Eso es todo. La verdad es que una felicitación a toda la gente que ayuda en la organización, a todos los miembros del Club de Sobre el Asfalto, en especial al presidente, que es nuestro querido amigo Pollo, Francisco Galindo. Un beso y un abrazo para él y para toda su familia, sus hijos, su esposa, que siempre son muy lindos con nosotros. Y bueno, los invitamos a que formen parte de esta festividad. Ya empezó lo del carnaval de Chapala. Exactamente. Y hay que ir a acompañar todo pues esta algarabía, toda esta termina fiesta. El carnaval para darle paso al mejor evento broche tuning de del país. Así es, y ahorita Carlito nos va a poner ahí unas imágenes del spot para que vean más o menos de lo que les estamos platicando. Si es que todavía aún no conocen, miren, ahí está el Bikini Car Fest, ya que estamos todavía. Claro que sí, ahí sácanos el Bikini no Car Fest. Gracias. Vean nada más
qué preciosidades, cada año más exhibición, más clásicos, más nivel en competencia. También quiero que sepan que el Club de Sobre el Asfalto muchas veces no los dejan competir, van a exhibición, pero tienen autos de mucho nivel, le meten muchísimas ganas. ¿Qué nivel? Ve nada más. Mucho feeling. Ahí está nuestra amiga Vane, sí, como sí, no. Carito también. Karina. La quiere mucho. Te manda a saludar Jaciel, por cierto, que se quedó enamorado mi hijo de ella, pero bueno. Pues no nomás Jaciel, yo sé de un y montón. Todos los aficionados que están siguiendo siempre a Vane. Es de las mejores chavas que me ha tocado conocer, simpáticas, bailan muy bien y yo espero que sí esté también este año, ¿no? Es de las consentidas. No sé si ya regresó de allá de su natal pueblo. De allá de Colombia. De allá de Colombia, allá anda la parcera, entonces no sé si ya ha regresado. Bueno, pero si ha regresado, esperemos que ahí se ande bailando. Ahí está, pero si no, también va a haber chavas muy simpáticas, muy bonitas y muy guapas, que pues ya saben. Que siempre, y lo más importante, ¿no? Siempre algo que ha caracterizado este evento, aparte de que van muchos carros a ese lugar, ¿no? El lugar es un lugar muy especial y que a todos los que asistimos a este evento nos gusta mucho porque está totalmente rodeado de áreas verdes en sí. La mayoría son áreas verdes, salvo los caminos. Y también hay con cemento, o sea, está pavimentado para que hay unas partes con cemento y lo que son los caminos por donde tú puedes transitar como visitante del parque, pues es lo único que está ahí. Pero lo demás es totalmente área verde, con muchos árboles, sombra, también hay áreas. Te puedes llevar tu carpita, te llevas va a haber área de comida también. Va a haber área de comida, va a haber ambiente totalmente familiar. Ambiente familiar, llevarse a la mascota. A un precio módico, como ya dijo el pollo. Ahí no te va a hacer falta nada que comer ni que tomar. Ni que tomar. Así que te puedes llevar a todos los amigos, al vecino, tampoco, ni que ver. Te puedes recrear, mira, la pupila, el taco de ojo va en automático, las mejores naves y las mejores chicas. Así entonces es. También ahí va a estar Va a ser este 18 de marzo y dice el pollo, los que se quieran ir una noche antes, bienvenidos. El parque ya va a estar abierto. Es en el Parque de la Cristianía, ¿verdad? El Parque de la Cristianía, así es. Va a estar abierto, van a poder acampar. Desde ese día en la noche, un día antes, el día 17, que es sábado, ya va a haber seguridad, hay iluminación en el parque, van a poder estar ahí, van a poder acampar, van a tener su lugar. Y pues de las recomendaciones que ya nos ha hecho el pollo es, échenle la mano a los organizadores con la llegada, ¿no? Y con el acceso, que sea lo más ordenado posible para que no se haga tan larga la fila y puedan accesar todos de la manera más rápida y se agilice todo, ¿no? Y puedan disfrutar de lo que es ya el evento, pues más temprano de lo que generalmente lo hacemos, ¿no? Muy bien. Y bueno, ahí está el Bikini Car Fest en su 10ª edición, muchachos, para que se vayan preparando, vayan tomando nota. Muchachos, el pollo no se ha conectado a ver el programa, así que no le podemos decir qué onda con las cortesías. Ahí mándenle un WhatsApp, métanle candil también, a ver qué nos anda regalando ahí para el evento. A ver, acá también hay más más saludos, ya se están apuntando más. A ver, chaparrita, ¿quién? Mira, está Adrián Márquez, que está viendo aquí el programa desde Sonora. Un artista el que con la casa productora All 100 Pro, las mejores producciones audiovisuales, ahí contáctenos. Saludos, hicimos Adrián. Hicimos tres videos, saludotes a Adrián Márquez y a su compa Dani también, que allá andan viendo el programa, son fans, buenos amigos. Mira, acá, mira, aquí está tu amiga. ¿Cuál amiga? La Libby. Libby, siempre, ¿sabes qué? Siempre está conectada con nosotros y nunca le mandamos saludos. Ahora sí, un beso, por favor, espera. Mira, ahora sí apareció tu mensaje. Y ahora a mí sí. No me aparece, pero bueno, yo tengo aquí... Dianita, te ves hermosa, te gracias. Quiero mucho, les mando un abrazote a los dos, qué gusto verlos, ojalá gracias, ahora sí me manden saludos, chicos. Oye, chingón, pues a ver, programa. ¿Cuándo viene aquí a que nos visite no viene. El programa? Ahorita anda la enamorada, ya no la dejan salir a ningún lado. No importa, tráete a tu enamorado, mami. O aquí o al de en vivo, vamos al estudio para que nos visites y ahí. Mira, a ver, Moisés a ver Iván qué. Paredes Quesada dice, a mi ahijada le voy a regalar mi bocho. Eso ya es empezaron así, padrinos de esos espléndidos son los que queremos el día de hoy. Y luego Sorullo Martínez dice, saludos al de la gustada sección y cómo te va en el amor, de su amigo el Panda. Saludotes, mi Panda, pues hay una sección ahí en la que agarramos cura a todos, ¿no? Digo. Oye, y luego dice que saque las cortesías el pollo, dice Moisés, Iván Paredes. Pollo, ¿dónde estás? Repórtate, por favor. Pollo.
Y también me apunto para las cortesías del Bikini Car Fest. ¿Traes cortesías del bikini? No, pues yo, digo, yo puedo regalar las que yo quiera, digo, porque el pollo las haga efectivas, ya es y otra dice cosa. Dice Javier Barba que también cortesía para mí. Saludos, muchachos. Mira, ya, ya están aquí diciendo al pollo que ni sus luces. A ver. A ver, estamos, les recordamos, los regalos son los kits de Zetac con las camisetas y también vienen con las cuponeras y por supuesto, ya sea kit de hombre o kit de mujer para todos ustedes. En esto es lo que estamos regalando el día de hoy. Pero, en cuanto se reporte el pollo, vamos a pedirles también cortesías para el bikini. Sí, manden un mensajito al pollo, díganle que no se haga güey. Vamos a tramitar, vamos a echarle una llamadita para que se ponga guapo, porque el sábado tenemos programa en vivo en Mega Cable a las 11 de la mañana. Este sábado, para que, por favor, ahí estén al pendiente, porque si hablamos y lo convencemos, para que el sábado también regalemos cosas. Y a todos los organizadores de todos los eventos que traemos. Ya saben que tenemos como sorpresa. A las 10, ¿verdad, Chaparra? Sí, por supuesto. ¿Si hoy salimos a las 10? No sé, pero ahorita vemos. No, ahí traemos las cuponeras. Aquí con la cuponera de Zetac. Eso es todo. La verdad es que yo ya estoy más puesta. Además, el sábado. Mándale un mensaje a tu viejo y dile que vamos a llegar tarde. ¿Qué vamos a irnos a cenar todos, muchachos. Entonces, ya saben, síganse apuntando. Hay muchísimos saludos. Y bueno, tenemos otros dos eventos en puerta que también tienen que ver con motociclismo. Así nos es. Vamos a ir a Vallarta, la verdad es que y a Mazatlán. Hay para todos los gustos. Para aventar para arriba. El mismo fin de semana del Bikini Car Fest. Y para todos los bolsillos, ¿sí o y no? Para todos depende los, de todos a dónde queramos ir. Es... Vamos a poder vivir lo que va a ser el primer All Bike Festival en Puerto Vallarta. Es un evento muy especial para todos los amantes del motociclismo y pues ya está también a la vuelta de la esquina, ¿no? Está casi un mes más o menos de que lo vamos a poder vivir y pues, híjole, la verdad es que nos sentimos afortunados porque los organizadores de los eventos pues confían en nosotros en que hagamos la cobertura y que podamos llevarles y transmitirles a todos ustedes los que nos siguen en el programa lo que se vive en este tipo de eventos, ¿no? Es un evento que va a ser, lo han dicho ellos, es diferente a los que ya existen ahorita. Traen otra dinámica, van a traer muchas actividades, va a haber muy pronto va a haber aquí en Guadalajara una rueda de prensa donde nos van a dar una probadita de lo que se va a vivir allá en Puerto Vallarta. Y un saludote al buen Fer, que es de los organizadores de ahí del evento. Y pues estamos ahí trabajando con ellos en conjunto para que el evento sea espectacular. Y para todos los amantes del motociclismo, pues lo disfruten en estas fechas, ¿no? Exactamente. El 18 de marzo. Creo que empieza dos o dos, tres días antes, empiezan todas las son actividades. Son varios días de festividades que incluyen caravana allí con todos los motociclistas. Va a haber también una exhibición en el malecón, especialmente con motocicletas. Y esto nunca se ha hecho. Se ha hecho de repente algunos autos que se exhiben en el malecón, o pero en motociclismo no. Entonces va a ser una serie de actividades con varios días que van a estar complementando toda esta playa turística muy querida por todo el mundo y por nosotros los jaliscienses. Y aquí cerquitas, en Puerto Vallarta, súper muchachos. Cerca. Súper cerca. Y la verdad es que también es un evento con noble causa. Es una organización socialmente responsable que va a pedirle a varios riders o pilotos de carreras importantes en cuestión de motociclismo que done ciertos artículos de colección para que podamos hacer una subasta y todo lo recaudado en esa subasta se va a donar al CRIT de Teletón de allá de Vallarta. Así es. Se va a cooperar todo y también tiene una causa noble. La verdad es que eso es muy importante y eso es algo que hay que resaltar, ¿no? La labor social que hacen estas organizaciones y este tipo de eventos para ayudar y regresarle un poquito a la sociedad, ¿no? Eso es algo que realmente hay que felicitarlos y agradecerles, ¿no? Exactamente. Y por supuesto, chavas van a ir incluidas, así que ustedes ni pregunten. Allá ni pregunten por va a haber belleza por todos allá va lados. A haber, no hay de otra. Luego también ahí en Mazatlán, allá se pone también hardcore. Ay, Mazatlán, tan chulo ese. En abril, los primeros de abril. Así es. Vamos a tener otro evento, otra cobertura especial. Sí, todo mundo va a andar. All Access va a estar presente en todos lados. Ay, discúlpenme, yo voy a llegar con unos bronceados espectaculares. No, Abraham, tú vas a quedar como negro. Porque yo me voy a ir a Puerto Vallarta y me voy a ir también allá a Mazatlán, a la legendaria Semana de la Moto en su edición número 23, si no me falla la memoria. 26, ¿no? ¿26? No, 23. Bueno,
El punto es que es allá en Mazatlán, va a haber también la rodada con todo tipo de riders, ya sea chopper, de pista, de lo que sea, pero que se muevan en moto. Van a ver la rodada, Mazatlán va a haber concurso. Se llena de motociclistas. De tatuajes, va a haber de pole dance, todas las chavas va a haber ahí tubos, sí señores, va a haber baile de pole dance. Pole dance, y pasarela de bikini. Ya saben, las camisetas mojadas. Hay competencias de stun. También de acrobacias, ahí los pilotos haciendo sus acrobacias especiales ahí en la explanada también, en muchos lados. Va a haber escenarios, también allá en Vallarta va a haber escenario. Va a haber un pop, escenario, claro. Va a haber música también para que se vayan apuntando. Y acá también hay de todos los así gustos. Así es, va a ser en Mazatlán. Del 4 al 8 al de abril. 8 de abril. Ajá. Así es la cita allá en Mazatlán. Vamos a vivir una semana espectacular, como ya lo dice Diana. La verdad es que es una fiesta total, ¿no? O sea, llegas al núcleo donde se aquí donde la está pregunta el escenario. Es, ¿a qué horas trabajan? Yo desde que llego trabajo, ¿eh? Tú o sea, sí, pero la gente que se va a estar yendo a todos los eventos. No, es imagínate. Que esa semana es de fiesta ahí en Mazatlán, ah, o sea, ahí... No. Como el carnaval de Mazatlán. Como el carnaval también, de Mazatlán, sí, no, o sea, olvídate. Esos 3 días la gente se divierte, va, convive. Se vuelve loca. Vive el ambiente de los bikers, su estilo de vida que es muy peculiar y es muy padre. Ven... diversidad de motos de diferentes marcas, de marcas estilos. Muy importantes, estilos, va de todo, la verdad es que es un gran ambiente, hay conciertos, hay conciertos en el área de, ¿cómo decirlo?, en el núcleo donde se reúnen muchos motociclistas, donde están los stands, los expositores, ahí hay un escenario donde van a tocar bandas. No sé realmente, ahorita todavía no tengo yo la información de qué bandas van a estar presentes. Pero el año que yo fui me tocó que estuvo el Gran el Silencio, Recodo estuvo también, la Recodo, ¿no? Estuvo muy padre. Bandas de todo, ¿eh? Y hay otra área que ya es en lo que es una zona de playa, ajá, donde han estado realizando lo que es la competencia de bikini, de tattoos y del pole dance. Y es el área más llena, ¿verdad? Obvio. Es el área donde realmente uno sufre bastante porque sí, la temperatura sube. Con aparte el calor de las chicas, pues está el solazo y está la arena y está la playa. Pero es muy padre. Sales la verdad insolado, es que, ¿verdad? De por sí, todos no, lados. Yo salgo con altas temperaturas de ahí del evento. Y mira, aquí yo te estoy viendo, métanse al Facebook de la legendaria Semana de la Moto. Los invito a que se den más o menos una idea. Y dice, Emilia Vizcarra, hashtag chica legendaria. Las legendarias Semana de la Moto en Mazatlán 2018 los invita a ser parte de la gran fiesta del 4 al 18 de abril. Y ay, Dios, no, sí, cómo no, sí está como para ser legendaria esta mujer. Sí, ay, la verdad, bendito. Está muy guapa. Métanse si quieren darse cuenta de lo que vamos a poder vivir ahí en la Semana de la Moto para que todos vayan y disfruten de 3 días que son espectaculares. Ya dice. Ah, bueno, aquí hay más. Morena Livia Ortiz dice, jaja, por fin, claro que sí, así, enamorada y con todo, aunque me eso peguen. Es todo. Nomás avísenme, besos chicos, que sí vienen. No, pues avísanos tú cuando vienes y aquí a tu casa. Y avísanos cuando te dan permiso, pero bueno, ah, no es cierto. El Gato Torres también dice, saludos para el staff del programa, un beso también a él. Saludotes, Gato, no te he visto en los eventos, me estás fallando. El año pasado ahí estuviste, creo que pórtate casi en bien todos, para que ¿eh? Te den permiso, Gato. Sí, lava los platos, lava la ropa, ya no hagas enojar a tu y mujer. Y deja el chivo bien choncho, si no, no. Verónica Ávila dice que se apunta para los regalos. Moisés Iván Paredes también quiere kit para Tlajomulco. Quiere su kit, Carlos García. Verónica para el kit. Abraham Ulloa para el kit. Moisés Iván, el panda quiere ir. No ha de trabajar, pues dice. Pues vaya, ¿a dónde? No sé. Pues, que si pues quiere usted ir, pues póngase, que póngase de acuerdo. Mario Sánchez, saludos también. Mario, saludotes. Moisés Iván Paredes, saludos, panda. Ya van a empezar aquí que con las pláticas ahí de saludos y besos y nada, te digo que... Besitos mil. Bueno, muchachos, pues ahí también esos dos eventos, hasta el momento todos los que tenemos y los que salgan, ¿eh? Esos son y ahorita no los confirmados por el momento, pero de hecho ya tenemos un evento especiales que se va a llevar a cabo en su segunda edición, que en esta semana nos buscó el organizador, el buen Luis, de allá de Tuxpan. Uh-huh. Nos platica a nosotros que cuando iba a ser el evento estaban las fiestas de ahí de Tuxpan y no quisieron que tuviera nada que ver el evento con lo que eran las fiestas. Uh-huh. Este año ya lo buscaron para que el evento se realice dentro de las festividades. Del marco ahí de las Tuxpan festividades. Ya se puso en contacto con nosotros, ya platicamos con él,
Ya está nada más, creo que iba a aterrizar ya las fechas para ver cuándo va a ser el evento. Y es el evento que ya tenemos ahí en puerta, pero ya unos mesecitos ya más adelante. Ahí está, entonces hay muchísimos, esa es la agenda como prácticamente para el primer El primer trimestre trimestre. del año, pero recuerden que también se va para después de marzo, abril, mayo, ya mayo, junio, julio es otro trimestre que ya estamos por confirmar. Hay muchos eventos por cerrar. Ya saben que también estamos siempre El buen Arturo saliendo en no, el buen Motoclub Arturo no ha TT. soltado prenda y no No ha nos ha dicho soltado, cuándo pero va a ser ahí tenemos la RR20. varios. Exacto, hay varios confirmados que todo el off-road ahí tenemos ese espacio pues agendado de todas las rutas, siempre van saliendo y todos los eventos de karting que pues ahí también nuestro amigo Uriel Calderón se va a la cobertura especial de todos los Ahí chicos con sus del checonillos. karting, exacto, de Checo Pérez Karting Team, que también hay las coberturas especiales y por supuesto todas las fechas de aquí de Guadalajara, de las carreras, de los arrancones, los cuartos de milla. Tenemos muchísimas Ahí con Mario sorpresas Álvarez. para ustedes, muchachos, ¿ok? Así es. Recordarles, muchachos, que ya no fumen porque vean lo que les Sí, por pate. favor. Ya iniciamos la cuaresma, sus promesas, ya cero No, yo llevo rato que ya refresco, no fumo así cero como antes, ¿eh? fumado, cero alcohol, ya nos vamos a portar Y bien. ya Angelito nos está diciendo que hola, hola, ¿cómo estás, Angelito? ¿Ya nos Muy vamos o qué, bien. Ángel? Recuerden nuestras No, redes espérate, estamos sociales. cotorreando bien a gusto. ¿Ves Y cómo sabes eres? que también hay que invitarles a toda la gente a que le den like, se suscriban a nuestro canal especial de YouTube. Cada vez tenemos más suscriptores para que vean todos los reportajes, todas las coberturas especiales que tenemos Así es. cada fin de semana. Hablando de lo que era Motoclub TT, de comentarles que este fin de semana van a poder ver lo que se vivió en la ruta a Santa Lucía, Exacto. para que no se lo pierdan y que nos acompañen el próximo sábado en punto de las 11 de la mañana por la señal de Megacable, canal 151 de Megacable, 1151 para los que lo ven en HD y el 86 de Easy. Ok, ahí vamos a estar viéndolos todos, para que estén al pendiente todos los reportajes, la mejor información del mundo de automovilismo y motociclismo directamente desde Guadalajara para todo el mundo, Para todo el muchachos. mundo, así es. Nosotros nos vamos, nos despedimos, vamos a publicar quiénes son los ganadores de los kits de Zetac, de las playeras, y en estos días vamos a platicar con el pollito para que se moche y se ponga al pueblo para el Móchense, programa del sábado, muchachos. ¿no? Ahí a ver qué cortesía nos da. Muchas gracias, Angelito, G-Medios, Memo, Cos, Diana, un gusto. Muchísimas gracias. Nos veo el sábado totalmente en vivo y síganos al pendiente de todas las redes sociales, Instagram, Facebook, Twitter y por supuesto la página oficial www.olaccessrt.com. Yeah. Gracias.